Estamos hoy en el 28 de marzo del año 2019 y nos vamos a trasladar al 28 de marzo de 1939 en Alcobendas. Estamos hoy con Guillermo Fischer, que es historiador y también historiador local. Estamos en lo que hoy es la conocida Plaza de Iglesia, anteriormente en esa época conocida como Plaza 14 de Abril. El 28 de marzo de 1939, las tropas fascistas de Franco entran en Madrid, en torno a las 12 de la mañana. Bueno, Guillermo, cuéntanos, en torno a la 1 de la tarde del 28 de marzo de 1939, ¿qué pasa concretamente aquí y en esta iglesia? Porque Alcobendas, a la 1 de la tarde, todavía sigue siendo democrática y republicana, ¿no? Sí, según además la documentación que se puede encontrar en el Archivo Histórico Municipal de Alcobendas, este concretamente es el primer acta municipal del Ayuntamiento franquista del 28 de marzo del martes 28 de marzo del 39, pues aquí afirma que en torno a las 11 de la mañana toda una serie de elementos de lo que se conocía como la quinta columna, que son los partidarios secretos de los alzados, de los nacionales, de los franquistas, que estaban escondidos aquí en Alcobendas, dirigido, como se puede ver aquí, por Julián Baena de Castro, entre otros dirigentes, pues armados, que nadie sabe muy bien todavía de dónde sacan tal cantidad de armamento en secreto, pues se ubican en lo alto, en las zonas más elevadas de esta iglesia parroquial de Alcobendas, que entonces pues tenía un aspecto muy diferente a como lo vemos hoy en día. Este era el centro neurálgico del municipio, entonces mucho más pequeño. En la parte superior consiguen desplegar los mantos blancos de la Virgen de la Paz, patrona de Alcobendas, para recuperar un poco esa tradición católica, nacional católica, que luego será seña de identidad del nuevo régimen franquista. Y desde aquí inician, por así decirlo, el asalto definitivo a los últimos reductos republicanos que estaban dirigidos desde el ayuntamiento que tenemos allá enfrente por Víctor Muñoz Galán, el último alcalde republicano de Alcobendas. Según se puede afirmar aquí en el primer acta municipal del pleno franquista, reconocido por ellos mismos, pues estos dirigentes nacionales, dirigidos, como ya he dicho anteriormente, por Julián Baena de Castro, se apoderan de esta iglesia municipal de Alcobendas. Y desde aquí pues se inician la retoma definitiva de la zona del municipio. Y ya desde aquí, tomando como base de operaciones, por así decirlo, esta iglesia parroquial, pues iniciarán el asalto pues a los reductos republicanos, entre ellos la radio comunista local y, como veremos a continuación, pues el ayuntamiento. Aquí, durante todo el conflicto de los 3 años, la iglesia, hay unos guardias de asalto, ¿no?, viviendo en ella, ¿no? Ahora veremos que los guardias de asalto se desplazan a la plaza del ayuntamiento, ¿no? ¿Eso guardia de asalto? ¿Qué era un guardia de asalto, para que la gente lo entienda? Bueno, la guardia de asalto vendría a ser como una especie de equivalente de la guardia civil en zonas urbanas. No es exactamente una sustitución, porque la guardia civil seguirá existiendo en la España rural, incluso durante los años de la República, pero digamos que sobre todo en los grandes núcleos urbanos y, bueno, en los municipios, capitales de provincia y demás, pues se crea este cuerpo en el año 32, del 32 al 36 el Guardia de Asalto, luego del 36 al 39 la Guardia Nacional Republicana durante los años de la Guerra Civil. Estos guardias de asalto se encargaban un poco de mantener el orden, sobre todo en la zona de retaguardia republicana, tanto primero para mantener orden y la paz durante los años constitucionales y luego durante la Guerra Civil para mantener el orden en retaguardia. Aquí en Alcobendas, pues ya como has dicho tú, se encontraban ubicados en torno a la zona central del municipio, la zona de la iglesia, el ayuntamiento, en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, tenían base de operaciones, al igual que en Alcobendas, pues en la zona de la Plaza de la Constitución, el Caserón, ayuntamiento, iglesia y demás. Es decir, normalmente están situados en las zonas neurálgicas como lo estaba la Guardia Civil. Bueno, Guillermo, seguimos en el 28 de marzo de 1939, en torno a la 1 de la tarde, ¿no? Esto era la Plaza de la República, que así se llamaba. Ahí estaba la sede de UGT, la Casa del Pueblo, y aquí más o menos estaría el ayuntamiento, que hoy no existe el ayuntamiento. Aquí estaba el alcalde Víctor Muñoz Galán, con la corporación del Frente Popular concentrada en el ayuntamiento, dirigiendo el ayuntamiento, y estaban los guardias de asalto, que hemos antes dicho, ¿no? Entonces, cuando la quinta columna de falange fascista viene a tomar el ayuntamiento, la guardia de asalto, a pesar de que Madrid los ha caído ya, los hace frente, ¿no? Sí, aquí se producen una serie de combates y enfrentamientos que tenemos además las fuentes documentales, que igual en el documento que he enseñado anteriormente, en el primer pleno franquista, pues se producen esos pequeños enfrentamientos. Como hemos dicho,
no fueron unos combates, una batalla de envergadura, pero sí que digamos los últimos resquicios de la resistencia. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la vecina San Sebastián de los Reyes, donde el cambio de poder se hace de una forma pacífica, sin mostrar resistencia alguna, aquí en Alcobendas, como comenta Edu, pero digo, en torno al mediodía de ese día, pues esa quinta columna que había tomado, como hemos visto, la iglesia parroquial de Alcobendas, pues ya definitivamente se persona, según dicen los documentos, en la secretaría de este ayuntamiento para comunicar al alcalde Víctor Muñoz Galán, el último alcalde republicano de Alcobendas, que lo era desde enero de ese año 39, pues el cambio de poder en Alcobendas, y al igual que se estaba produciendo en ese momento en toda España, Madrid, en toda España. Como comenta Edu, pues los últimos resistentes republicanos dirigidos por la Guardia de Asalto Republicana, que eran fieles al gobierno republicano y a la idea de la República, a diferencia de un poco de lo que pasa con algunos sectores de la Guardia Civil, pues entablan una especie de tiroteo, una pequeña resistencia armada que se salda con la definitiva derrota del Ayuntamiento de la Corporación Republicana de Alcobendas. Víctor Muñoz Galán, junto con los pocos resistentes republicanos de la Guardia de Asalto, pues después de ese tiroteo definitivamente abandonan el Ayuntamiento por ver que no podían hacer frente a toda la envergadura de la quinta columna falangista, con el apoyo de la Guardia Civil, sectores del Ejército y demás, que venían ya a conquistar y a tomar militarmente Alcobendas. Por lo tanto, aquí en el Ayuntamiento son esos últimos conatos de resistencia armada en el Alcobenda Republicano. Al día siguiente es cuando entra el ejército aquí, ¿no? Al día siguiente es cuando entra el ejército y franquista y toma militarmente Y toman posesión definitiva de ya definitivamente el Ayuntamiento de Alcobendas. En el archivo histórico se puede ver también este documento, una auditoría de guerra del ejército de ocupación, que se llama así, dirigido por Pedro Mingo, que está fechado el 20 de abril de 1939, donde ya formalmente desde Fuencarral, que era un poco donde estaba el puesto de mando militar más cercano en toda esta zona, pues ya definitivamente se formaliza ese cambio de manos del Ayuntamiento de Alcobendas, se formaliza esa ocupación militar por parte de las tropas franquistas y se nombra como alcalde presidente pues a Julián Bana de Castro, que como hemos visto anteriormente fue quien dirigió el asalto final a Alcobendas desde la Iglesia de la Paz a partir, ya digo, de las 11 de la mañana de ese mismo día. Bueno, Guillermo, ya por último, una vez que entran los fascistas, se apoderan del pueblo, empiezan a cambiar calles. Estamos justamente en dos calles bastante simbólicas, que hoy se llaman Calle de San Andrés y Travesía de San Andrés, ¿no? En el año 37 estas calles son cambiadas por el gobierno del Frente Popular, ¿no? Uh-huh. Una por la periodista Lina Odena, que nos puedes contar un poco quién era Lina Odena, y otra por Calle Asturias, que era esta, por la caída y la resistencia republicana de Asturias, ¿no?, ante el fascismo, y el ayuntamiento hizo un acto, ¿no?, y llegó a entregar 1000 pesetas de la época para ayuda a los niños y niñas de refugiados de Asturias, ¿no? ¿Por qué estos dos simbolismos en esa época, Lina Odena y Asturias? Pues sí, efectivamente, el 7 de noviembre del 37, según los plenos republicanos del Ayuntamiento de Alcobendas, se cambian, efectivamente, hay un cambio de nombres generalizado en el centro histórico de Alcobendas, donde se dan nombre simbólico, o se renombran simbólicamente las calles del centro de Alcobendas por personajes que eran relevantes, que eran mitos ya en ese momento para la izquierda de Alcobendas y de España en general. Como he dicho, pues de los cambios más destacados, esta travesía de San Andrés, que pasa a ser redenominada como la travesía Lina Odena en honor a esta dirigente republicana comunista de esos años de la Segunda República. Lina Odena es todo un símbolo para la izquierda española ya en noviembre del año 37. Participa durante todo el periodo republicano en las juventudes socialistas comunistas, participará en la creación del Socorro Rojo Internacional, viaja a la Unión Soviética y luego posteriormente es una de las grandes impulsoras de la unificación de socialistas y comunistas en Cataluña. Durante la Guerra Civil combatirá al lado de las tropas republicanas y morirá en el frente de guerra ya en septiembre del año 36. Por eso, digamos que se convierte ya en el año 37, es uno de los grandes símbolos para la mitología popular republicana aquí en Alcobendas y se le concede un nombre, su honor, pues aquí en pleno casco histórico del municipio. Asturias, por otro lado, pues también era el gran símbolo de la izquierda española desde el año 34. No se produce esa insurrección revolucionaria de octubre de 1934 en Asturias y parcialmente también en Cataluña. Hay algunos conatos revolucionarios también en Madrid en ese momento, pero sobre todo, digamos, en Asturias como el gran símbolo de la resistencia republicana frente al gobierno de derechas de la RUC, Gil Robles y demás. Se le concede aquí una calle en su honor, se hace un acto de homenaje, porque digamos que aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios, pues hay una pervivencia de la simbología de izquierda durante todo el periodo republicano. Pues nada, 80 años después, solo podemos decir que viva la República.